Mira qué espectacular. Nos invitaron hoy día aquí a Canal 13 a este programa. Qué lindo el estudio, pero ya está adornado porque ya llegó septiembre. El mes de septiembre, tiqui, 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 pues. El mes de septiembre, el mes de las payas y mes de las cuecas. Así como dijo un amigo mío, como dijo, brindo, dijo un picaflor, por todo lo que he picado, que con todo lo que he gozado, ni el pico se me ha gastado. Sí, pues, no, dijo el picaflor, no, dijo el picaflor. Sí, señor, el picaflor. Una señora en los tiempos ingleses, ¿ya?, tenía un rosario de coco y nueces. Cuando rezaba el Ave María, las nueces bajaban, los cocos subían. Sí, pues. Oye, sí, pero sí, hoy día llegamos temprano. Nos tomamos el estudio. Nos tomamos el estudio, sí, pero sí. ¿Cuáles son los animadores de acá? No, los animadores espectaculares. Sigamos de largo, señor. ¿Usted conoce a? Yo conozco a mi amigo y que me presentaba en mi nombre VIP, Sergio Lagos. Y también, y yo conozco a Marcelo Comparini. Ah, sí. ¿Y el otro? ¿Y el otro qué? ¿Quién es el otro? ¿Quién es? De verdad que el otro no tengo idea. No, no, pues ahí sí. A mí me preguntaron, güey. Sí. Que si... Aquí viene, y ahí viene. Vamos, más temprano, maestro. Llegaron rapidísimo. Llegamos muy rápido. Dijiste pico. Guirnalda, toda la cosa, mi viejo querido. ¿Cómo anda? Bien. Más bien. Pero qué lindo. Fantástico. Marco Silva. No, mira, venga, tengo que inaugurar los hombros. Vengan para acá, vengan para acá. Los de infancia. ¿Qué? ¿Estamos inaugurando? Sí, vamos a inaugurar. Pónganlo en serio. Agarran ahí usted. Esto es una cosa muy bonita. Marco debería inaugurar. Marco debería inaugurar. No, no, no. Ya tú afirma ahí. Inaugura tú. Entonces tú sabes. Que haya pisado ahí. Sí. Ah, muy buena la tijera. Muy buena. Ya, para uno lo invitamos. Muy bien, maestro. Y la próxima de septiembre. Valor, gracias. Esta es para ti. Muchas gracias. ¿Y tú qué te pones? Yo me quedo con esta. Listo. Muy buena, muy buena. Muchas gracias. Ya, así es, venga, así es, por favor. Tenemos muchísimos temas que repasar de la historia, del ayer, del hoy. Pero, y del mañana. Pero lo primero que hay que saber es cómo están ustedes dos, porque nos alegra verlos juntos, hay que decir. No, estamos muy bien. Estamos... ¿Sí? Nos alegra verlos juntos de nuevo. Extraordinariamente bien, sí, sí, contento. Estamos se bien. Se ve bien. Sí, muchas gracias. ¿Tenemos concurso hoy día, no? No, es que la conversación la pueden seguir a través del hashtag Melón y Melame en SDL y en el arroba, sigamos de largo 13. Gracias. Ay, salió. En Instagram. Estamos regalando entradas para la película Mi ex es un espía. Gran película, ¿no? Muy buena. Sergio, lo habíamos ensayado. Lo habíamos ensayado tanto, hombre. Oye, ya, partamos el tiro al hueso. Al hueso. Ustedes se pelearon hace 17 años, se volvieron a reunir hace un año. Y en el intertanto tuvo bastantes veces que se podía juntar, que no se podía juntar, que parece que no. ¿Por qué se pelearon ustedes originalmente? 30 años de conocerse. Sí, pero nosotros nos conocimos en La Gente Nueva del Humor. De aquí es, aquí en Canal 13. Claro, en 1987. O sea, estamos hablando de 31 años atrás. Con permiso, sí. Una cosita. Esto es gentileza de la casa, por favor. Porque estamos... Por favor, por favor. Manso terremoto. Eso. Ya, ¿se conocieron? ¿Estuvieron trabajando juntos? Estuvimos, bueno, de ahí... Nos hicimos amigos, empezamos a deambular por festivales, por un montón de cosas, hasta cuando llegamos a un canal amigo, ¿ya? Y en un programa de mediodía, nos llamaron para que hiciéramos humor, por ejemplo, un día lunes y miércoles estaba yo, los jueves y los martes Gigi, y de repente el productor se le ocurrió la idea genial, dijo, ¿y si están los... Y tienen buena onda ustedes, ¿por qué él viene y lo hacen juntos? Ah, mira. ¿Y para hablar costo o por qué? También, pensando en... Ya en la televisión en ese entonces, ya venía dando... Ya venía recordando. Un poquito ahí. De lo que, claro. Ah, claro. De ahí nuestro retorno también. Pero, en ese tiempo pagaban, ahora nos pagan con terremoto. No existe. Sí. El humor distinto. Pero, bueno, y nos juntamos y hicimos personajes como, por ejemplo... Claudito Veneno y la profesora. Yo era un niño que salía con peca. Y yo salía la profesora. Y él salía la profesora. Ay, te salía bien. No, a mí, mira, era tan exacto el personaje, tan bien, que cuando pasaron los gerentes, los ejecutivos del canal, pasó Fon, me acuerdo en ese tiempo, que Jorge Fon. Y me dijo, que era venezolano, ¿verdad?
Pasó por el lado mío y me dice, buenos días, señora. Y me saludó, señora, buenos días. Alucinando. Alucinando. Yo me veía estupendo. Yo tengo que haber sido mina en nuestra vida. Oye, tenemos imágenes de los gigantes cuando partieron ustedes, mira. Eso debe haber sido unas 40. Es la hora exacta para presentar una rutina humorística de esta gente nueva del humor. Fuerte el aplauso. Oye, la ropa. Mira, el público fervorizado. Los animales son amorosos, tiernos. Fíjese, cuando venía al canal, en una piletita había un pescadito. Y estaba llorando el pescadito. Me acerqué muy amoroso. Yo no soy amoroso, me acerco y le digo, ¿a poquito llorando el pescadito? Y el pescadito dice, estoy llorando aquí. Mi mamá me pegó. ¿Y por qué le pegó tu mamá? Es que estaba jugando con agua. Era chiste de ese tiempo. Era muy tierno. Era muy tierno. No podíamos hacer nada. Soy mudo y no puedo trabajar porque tengo que cuidar la guagua. Una limonita, por favor. Para darle de comer a mi pobre guagua. Muchas gracias. Oiga, pero usted es un sinvergüenza, un estafador. Eso es un muñeco, un muñeco. ¿Qué querés que te traiga la guagua verdadera con el frío que está haciendo? Era otro tipo de humor. Eran otros ustedes también, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquello? Ya, esos 31 son 31 años. 31 años. Bueno, no, pues se pero están mejor bien, que nunca. Oye, yo no tengo ni una cara. Pero, se mantienen bien, por lo menos tú, Mauricio. Muchas gracias. No, hay algunos asados, algunos 18 encima, ¿no? Sí, me de gordo, ¿cierto? No, es que no, lo que pasa es que está muy flaco. No, él tiene, claro, está ahí demasiado flaco. Sí, pues, queda flaquito ahí, pues. Oye, ya, pero ahora ¿cómo se llama? Nos hemos vuelto a juntar y tenemos bastantes proyectos y tenemos fe en eso, tenemos más fe que el Gigi tomando Herbalife. Lleva 18 años ya, ¿eh? Acerca de este reencuentro que la gente ha celebrado muchísimo, porque cómo no, la gente los ama, en su faceta individual y como dupla, cómo no. Pero tenemos imágenes del momento en que vuelve la historia a reconstruirse. Finalmente. Esto fue la pelearon. Y a lo mejor cada uno quiere seguir su vida independientemente y todos tenemos derecho a seguir nuestra vida independientemente. Porque ustedes han ido mucho más allá de lo que es hacer humor. Ustedes han unido a su familia. A tal punto que ustedes, sin saberlo hoy día, aquí está Melón y Melame, sus hijos, están hoy día aquí. Darko Flores y Cristian Martín. ¡Levántate, cabeza dura! ¡Que hoy vamos a mostrar a trabajar! ¿Qué tal? Quiero que se den un gran abrazo como amigos, como J.J. Martin y como Mauricio Flores. Pero ahí no resultó esto. No resultó. Este fue el primer intento de reunir. Claro, eran los 40 años de Sábado Gigantes y nos invitaron por haber sido parte de la gente nueva del humor. Y nos tuvieron de sorpresa la presencia de nuestros hijos, Cristian, Martín y Danko Flores. Y fue así, fue tan sorpresa, efectivamente. Sí, no sabíamos que estaban los niños ahí, claro. ¿Y ellos son amigos? ¿Los hijos son amigos? Están enojados. Para seguir la tradición. Están peleados. Para seguir la tradición de la familia, claro. Están enojados, están peleados. Ahí cuando Francisco les dice que se era el abrazo, no fue fácil. No, de verdad. Había mucha rabia. Había, claro. Teníamos todavía cosas inconclusas. Que a través del tiempo, después, gracias a Dios, se limaron todas las asperezas. Nos disculpamos, nos perdonamos. ¿Los dos estaban enojados o uno más que el otro? Yo estaba más que no. Claro, yo creo que... Sí, lo que pasa es que después, cuando decidimos separarnos, que hicimos una separación televisada, en un programa de televisión, en TVN y todo el asunto, claro, llega un momento en que a mí me llevan a un programa de televisión. ¿Di cuál? A Morandé con compañía. Y me empieza a ir bien. Y eso significa de que yo vuelva al Festival de Viña solo. Y Gigi se sintió porque fui solo con el muñeco. Entonces, perfecto. Claro. Entonces, no fui como Mauricio Flores, sino que como muñeco. Entonces, a pesar de que nos habíamos separado, sintió Gigi que no correspondía. Y ahí, claro, empezaron las cosas, se fueron agrandando. Y de repente, con la inmadurez de la edad de aquel entonces, también uno deja que le calienten la oreja. ¿Sabes que Mauricio salió solo en la televisión? Y yo tenía dos periodistas en mi casa. No, mentira. Sacando fotos y salió una en el medio. Fue el diario La Segunda. Mira, sí, el diario La Segunda. La página del medio completa de toda mi
las caras que yo ponía, las expresiones, que se siente, todo eso lo tenía yo en mi casa. Ahora, ¿fue el éxito lo que los dividió? Sí, fue muy grande el éxito. Pero es curioso pensar que en eso, ¿no? La gente desde afuera dice, esta es una dupla exitosa, le está yendo bien, están ganando platos. Es difícil comprender para los que estamos fuera. ¿Por qué? No, porque no, fue muy grande el éxito que tuvimos. Entonces viajábamos todos los días, teníamos actuaciones todos los días, más la Radio Amistad que trabajábamos. Aparte de la Radio Amistad, teníamos los programas de televisión. Teníamos dos programas de televisión en aquel entonces, porque nosotros salimos en Mega, en 98 y 99, y nos contrataron al tiro como parte del canal, y teníamos dos programas. Juntémonos con Julio Videla los días domingo, estelar, y los días martes teníamos Video y Penitencia con el Checho Irán. O sea, un éxito absoluto. Entonces, dos programas, más la radio, teníamos programa todos los días, se llamaba La Vida Color de Risa, con Meloni Melame, de 2 de la tarde a 4. Teníamos, después llegó septiembre, hicimos circo, el circo de Meloni Melame, donde estábamos 25 días haciendo... ¿Pero pasa esto? ¿También? Oye, pasa esto se enojan, qué sé yo. Don Francisco trata de unirlo y después trataron de nuevo unirlo, ¿no? ¿Cómo se llama? Martín Cárcamo lo intentó. Con Martín, con Mario nuevamente, el que hice el público hace un año. Claro, pero ahí sí. Ahí se resultó. Ahí sí. Ahí eso sí. Porque después también fue el Quique. El Quique también lo quiso juntar. ¡No, para ahí! Atención acá, por favor. No, para aquí. Para aquí, porque este abrazo, además de esta reunión histórica, tiene mucho valor. ¿Ah? Este tonto se puede ir a las manos. No. ¿Hace cuántos años que no se ven? Como tres años. 3 años que no se ven. Exactamente. ¿Tú te acuerdas de la última conversación que tuvieron? No, me acuerdo. No recordemos eso. Mira que después con un par de copetes, digo, esto va a terminar mal. Así son que tres años. Casi tres años. Ya. Mira, vamos a hacer una cosa. Ya. Primero, un abrazo, porque después de 3 años que no se ven y que no se han saludado, puta, merita un abrazo. Hoy día. Estamos viejos, ya va a estar peleando. ¿Ah? ¿Pero por qué uno es más caroso que el otro? Que la tintura es mala. ¿Cómo se sintió el abrazo? Bien. ¿Cómo se sintió? Estamos viejos, ya va a estar con rescoldo. Evitaban verse. Oye, pero vamos. Oye, un partido de fútbol de beneficio. Oye, pero va Mauricio. Sí, entonces no voy. No. Oye, va el Gigi. No, entonces no. Sí. Mejor que no. Ya, pero antes de esto, tú se habían conversado. En una ocasión nos llamaron a un programa donde iban a juntar a 4 o 5 humoristas. Y era típico, de verdad. Que preguntábamos, oye, ¿y quién va? ¿Qué es difícil? ¿Este otro? Sí, entonces, sí, este otro decía, ¿vale el innombrable? ¿El innombrable? Así era, ¿eh? Sí, entonces dijimos ahí, no. O si no, este cobraba más caro, cosa que no lo llevaran. Oye, no, pero para no ahora que no. Ya se han reencontrado, limaron muchas asperezas, como bien decían, y llevan ya un tiempo trabajando juntos nuevamente. Haciendo cosas juntos. Sí, pero ¿sabes qué? No hubo necesidad de limar asperezas por la madurez de los años. De que se dio solo. Y cómo ocurrió que nos juntáramos a actuar en forma masiva, que fue en Iquique, que fue una cosa que nació sola, que el alcalde nos pidió y se puso. Dijo, yo quiero a Meloni Melame y lo quiero aquí. Listo. Punto. Y nosotros, bueno, yo de verdad que decía que no me importaba el dinero, pero hubo un momento en cuando miré... La oferta era muy buena. Y dije yo, lo único que pedía a Dios, lo único que decía yo a Dios, y quiero sacarme esa rabia, esa ira que uno tiene en el fondo con la persona... Y quiero estar bien con Mauricio, quiero sentirme bien. Ajá. Y de verdad que en el fondo el dinero no era tan importante como yo sentirme bien. Sentarte una persona o trabajar con una persona y no salir después sin puta Y además sentarlo en la pierna. Y sentarlo en la pierna de nuevo. Y ahora que el jugador está más flaco, le tiene el coxi, se me entierra en la cuadra. Se me entierra. En el tiempo de la primera etapa de Meloni Melame, yo llegué a pesar 86 kilos. Sí, mira, claro. Entonces imagínate lo que es una hora, casi hora y media... Estando yo sentado en la pierna de él. No, ahora estoy en 76. A ver, oye, mira, para ver si efectivamente son tan buenos amigos, actualmente tenemos un test de la amistad. Hay unas paletitas que están en los lados. Ahí, mira, esas paletas pasan de una. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta, ustedes dicen, ¿yo o él? ¿Ya? Ya. Es bien fácil, ¿eh? Yo sé que siempre cuando... No hay más alternativa. Se puede poner en medio también, porque, ay, no sé. Siempre cuando hay un dúo, trío, qué sé yo, tienen que ponerse de acuerdo. En el trío siempre hay que ponerse de acuerdo. Sí, de todas maneras. ¿Cómo va la cosa? ¿Quién de los dos gana más plata? Veamos la madurez. Mentira.
¿Cómo es la rebartija? Lo que pasa es que él es el ventríloco, entonces yo soy un muñeco. El de sí, un muñeco. Bueno, además, yo como claro. Personaje de ficción no necesito dinero. No. El relleno o con la sorrina. No. Ahora, pero ¿quién es el que negocia en realidad? Bueno, Mauricio. Gigi me dio la confianza para que yo negociara. En un principio, cuando nos juntamos esta vez, íbamos al que llamaran, iba a negociar, preguntándole al otro todo el asunto. Claro. Y llega un momento que Gigi me dice, ¿sabes qué? No, hazlo tú nomás. Mientras ¿cómo se llama? Yo tenga acceso a todas las facturas. Claro, todo el asunto. Con orden. Con claro. Orden. Yo me quedé con el 5%. Eso perfectamente nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién es el que corta la cola? Oh. Hay harta madurez. Se ve. Claro, tienen absoluta confianza a esta altura. Sí, mira, nosotros cuando recién partimos después de Viña, nosotros teníamos representante. Ya. Yeah. No vamos a dar nombre. Para proteger a los inocentes. Ya, claro, porque uno se convirtió en fresco sentante. Pero lo pillamos después en varios renuncios por ahí. Y decidimos hacer una empresa propia. Ya. Que se llama Meloni Melame Entertainment Limitada. Extraordinario. Y nos hicimos socios. Y llega un momento en que Gigi me dice, ¿sabes qué? Yo me hice socio contigo, pero pensando en otra cosa. Pero no es lo mío. No es lo mío. Así que yo, después como de 6 meses, 7 meses, duró repoco, me dice, me quiero salir. Se hizo la modificación. La pibe porque estaba estresado. Sí. Porque era todos los días. Y en la radio, lo que me daba rabia es que en la radio tenía que hablar así, bueno, y no me veía nadie. Y nadie me miraba, boludo. Y era una cosa terrible. Claro, entonces era como ridículo, ¿te fijas? Entonces ya cuando vi que tenía un resto. Junto ya estaba estresado y ahí le dije ya a Mauricio, ¿no? Y además estuve enfermo, me salió un cálculo en el riñón, güey, se sentaba y después que se paraba el cálculo empezaba a moverse y me quedó atrapado en la uretra, güey. Me operaron de urgencia y me operaron vía uretra. Ahí las pagué todas. Pero no es doloroso. No, fíjate que la operación fue de él. Uno empieza como así. Yo también la sufrí. Yo también sufrí. La sufriste. Claro, porque cuando recién empezó con los cálculos, usted no me había dicho. Y andaba idiota, yo le decía, ¿qué te pasa? Sí, venía idiota. Y viajábamos, una vez estábamos actuando en las termas de Chillán y este no quería salir de la pieza. Ya, por y ahí recién tímida. Me cuenta, por no, es que el dolor recién de... me cuenta y no, no qué, qué dolor qué. De a ver, la ya. Siguiente. ¿Quién ha sido en estos 31 años más mal a mí? ¡Wow! Vamos, una cosa más emotiva. Vamos. La madurez llega a su punto máximo. Ya, es difícil echar a pelear esto, en realidad. No, mira, yo creo que la inmadurez de algunos momentos, ego... Claro, ego, porque sí. Uno no está preparado. El que diga, el artista que diga que nunca se le han ido los humos a la cabeza está mintiendo, porque todos en algún momento pasamos unos más, otros menos. Y ganamos mucha plata, pero mucha entonces, plata, de verdad. Sí. Y eso no es bueno. No es bueno. El materialismo, oye. Ah, les hizo daño. Hace daño el dinero. Claro. Nosotros abríamos el maletín y estaban las bolsas con plata porque nos pagaban efectivo, teníamos que ir a cambiar. Claro. Entonces teníamos qué sueldo, tontera, teníamos oye. Sueldo de la radio, sueldo de del canal, los eventos. Imagínate, no, imagínate que cuando en aquel entonces te estoy hablando del año 98, nosotros hicimos el circo. terminaba la función y al lado en la misma carpa en el interior había un stand. Ajá. Donde la gente se iba a sacar fotos con nosotros. Y la foto en aquel entonces, que eran así como la de allá, la típica, la Polaroid, la instantánea. ¿A cuánto la selfie en Polaroid? 5.000 pesos. ¡Ah, miércoles! Y 5.000 pesos. Y aquí no cobramos, eso. A mí me da vergüenza. Imagínate, año 98. ¿Y cuántas fotos alcanzaban a sacar? No, si la fila llegaba. Fíjate, olvídate, la fila daba la vuelta y terminaba, mira, terminábamos de sacarnos la foto y estaba empezando la siguiente función. Y eran fotos con ropa. Oye, que son como los personajes que los llevaron a esta situación de facturar y facturar. ¿Cómo nace ese acto? ¿A quién se le ocurrió? El Meloni Melame. Mira, nosotros, como te decía, estábamos en este programa de Chilevisión y cuando empezamos a hacer personajes juntos, Claudito Veneno y la profesora... Ya, nacieron varios personajes. Claro, después hicimos unos lectores de noticias que era...
Rosamel Fierro y Serapio Gento. Siempre cagándome. ¿Ah? Claro. Y de ahí viene esto. Yo hacía antes en un restaurante, el restaurante El Refrán. Ya, sí, claro. Ya no existe. Hacía el muñeco solo. Y yo lo hacía en una especie como de tarima, de podium, a donde se veía mi cuerpo hacia arriba y las piernas eran falsas, unas piernas como de muñeca pepona, por decirte así. Ya. Entonces, le propongo que hiciéramos lo mismo, pero que ahora fuera el muñeco de verdad, claro, y con el ventríloco. Y apareció en televisión por primera vez. Claro. Sí. Y me dijo que no. Me dijo, no. No, yo no quería. Fue la primera vez que se pelearon. Ah, entonces, me dice, ¿te imagináis? Bueno, yo te digo que no. Claro, no. No tenés caso. Que es el destino. Sí, no habíamos tenido caso, pues sí. Oye, lo que vamos entendiendo es que fue un mareo tremendo finalmente, ¿no? Sí, o sea, más allá de que tuviese un problema puntual, fue un sinfín de circunstancias. Pero el cariño de la gente por Meloni Milame nunca se acabó. Háganos un poquito de Meloni. ¿Pueden entregarnos un poco de Meloni? Un pequeño momento. Bueno, por supuesto, si esto no es una cosa que lo vamos a olvidar. Si, ven acá, sentate. Y contarle algo a la gente en su casa y a los muchachos acá. Ven para acá que ya. Porque ahora la cosa no es como antes. Flacuchento. No. Antes yo tenía cuerdas, se ponía pila, bonito esa cosa. Pero hoy con la tecnología te das cuenta tú que hoy día lo manejo por Bluetooth. No tengo el teléfono. ¿A dónde está el teléfono? ¿Lo tienes a cabo? No, pero ahí sí, no importa. No, tiene que ser con Bluetooth. Si yo déjame buscarlo acá, te voy a poner en modo humor blanco, porque este se le pasa la mano. Un poquito más. Entonces pongámosle algunos menores. Son las 3 de la mañana. Pongámosle algunos parientes. Los parientes sería bueno. Pariente, vamos a ponerlo en Bluetooth, está funcionando el Bluetooth. Levántate, cabeza dura, a trabajar. ¡Quieta! Eso es. ¿Ves? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sí, señor. De verdad, estamos muy contentos de estar aquí con el Brea. ¿Cómo con el Brea, señor? Más respeto, eso era antiguamente. ¡Sigamos de largo! ¡Déjale! Sí, señor. Y para estar aquí presente con todos ustedes y con los amigos en sus casas, no hemos venido solo. No, señor. No hemos venido solo, hemos venido con los... Déjame, güey. Pero si el muñeco se maneja así, ¿no te acuerdas? Que era así para darle realismo a la huevada, porque no funciona. ¿Te fijas? No podemos hacer algo simpático allá. Una cosa que le gustaba. Vinimos con los parientes. Eso, los parientes. Me encantaron porque fueron los que me ayudaron a mí cuando te pusiste pilas, ¿te acuerdas? Que te fuiste... Ya empezamos el huevo. No me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Eso no pasó. Ya, pues. Es para un niño eso, ¿eh? ¡Aguirre y agarra! Sí, señor. Tienen diferentes posiciones cuando hablamos de hermanos. Porque todos en la familia tenemos un lugar. Sí, señor. La familia. Por supuesto. Por ejemplo, ¿ya? Entre los hermanos, Aguirre el mayor. ¿Ya? Y agarra el del medio. Porque está el mayor, está el más chico y él es el del medio. Y me gustó, no me la habían dicho esa, ¿eh? Sí. Mándate otra. Arriba, buena, para que terminemos arriba. Un remate. Sí, un remate. Vamos, bueno, porque buena. El programa estamos ya casi... Viste, y hay que cobrar y pasar a hacer la factura. Entonces ya, dale, contale. Es que le agradezco a Dios. Imagínate que te mande un regalo así y vos no hagáis ni una hueva. Puta, tengo que agradecerle. Enojarme por hueva, perdí tiempo y plata. Vamos. ¡Me chupín y me chupá! No, señor, no. De los que tenía y aquello en el camarín. No, señor, eso no. Pero si no voy a decir nada malo. ¡Me chupín y me chupá! ¡Cortaron una palmera! Es obvio, señor, lo que va a decir. ¡Mi chupín cortó la rama! Es obvio. Sí. Y me chupáis los frutos. Los frutos. ¡Sí! ¡Sí, güey! ¿Ustedes sí pensaban que así me chupáis los cocos? ¡No! ¡Porque estamos en televisión! Vaya a sentarse ahí al otro lado. No. Aquí yo lo voto, pero no podemos votarlo. Buenísimo. Oye, sea lo que sea que haya pasado, qué bueno que estén de vuelta. Seguimos con el test. ¿Quién de los dos...? Pero falta la paleta. Acá está la paleta. Pero Marcelo. ¿Quién es el más picado? Que se enrabia. Él.
¡Yo! ¡Oh! ¡Mira, tan lindo, tan lindo! Tengo que asumir de bueno, te duró harto rato en la pica. El momento en que más te picaste con tu compañero. El momento en que más me piqué con él. ¿Fue el de Viña, mirando el show? Es no. Que no sé si fue pica, no. Yo diría pica, que no. Yo creo que... ¿Sabéis por qué? No fue pica ni rabia, fue tristeza. Ya, te sentiste. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo el cariño que yo he sentido y siento por Mauricio es muy grande. Porque... Pero, puta, por favor, señora Bacana, ¿se acuerda que me han dicho? ¿Qué te pasó con eso? Estaba festinando con eso, oye. Y la verdad que... No, cuéntanos, querido amigo. No, ya no te ¿dónde está el huevón del piano? ¿Dónde está el huevón del piano? Yo quiero contar, no, de verdad que no fue rabia ni nada, sino que fue más tristeza, porque el cariño era grande. Ya. Que yo le tenía. Entonces, y después vino cosas, momentos de rabia, con otro... Pasó por todos los sentimientos. Claro, no, fueron momentos tristes. No de pica. No decir, ah, este huevón, que no de esa manera. De nostalgia. Que, ¿no? Me imagino. Porque los momentos que ustedes vivieron en el Festival de Viña son momentos absolutamente atesorables para siempre, ¿no? De todas maneras. Además, yo estaba de cumpleaños el día que fuimos a Viña, entonces me cantaron el cumpleaños feliz. Ya, todo claro. El público, el muy oye, lindo. La última la pregunta muy importante. A ver, cuidado, ¿eh? ¿Quién es se va el auto, ¿eh? ¿Quién es el más fome de los dos? A ver, bueno, a ver, déjame contestar yo primero. Yo voy a levantar la paleta yo. Okay. Estoy paleteado. ¿Yo? Mira. Yo. El autosacrificio. No, es que yo soy el más fome dentro del dúo, digamos. Dentro de lo que es el dúo, porque soy el bandejero. Claro. Yo tengo manera bastante seria, ¿te fijas? Igual la gente se ríe con mi huevada y todo. Pero yo soy dentro del dúo. Pero ahora, fuera del dúo, yo soy. El más gracioso. El más chistoso. Ahora, hay que decirle que está mal pelado el chacho. Está mal pelado. No, yo sumo bien. Yo sumo bien mi rol. Bueno, lo sí. Sumo bien, nunca me quise... Ambos por separado en el Festival de Viña les fue increíble. Sí, o sea, cada uno por separado funciona muy bien. Ahora, es verdad que junto al Festival de Viña creo que tienen un récord. No sé si alguien ha superado. 60 puntos. No sé, 60 puntos el 98. Si hay alguien que tiene más récord, estuve leyendo y no quiero que nos tiremos un carril porque... Sí. ¿De quién? El Ruperto. Roberto, pero no, ya, porque estamos hablando de dúos. Tienes razón. Hay un punto bien importante en el cual no lo decimos con soberbia, sino que con orgullo. Sí, sí, claro. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no hay ningún dúo que se haya parado en el Festival de Viña que tenga más sintonía y pic de sintonía que nosotros. Y hubo muchos dúos, recordemos que después ustedes aparecieron un montón. Los Dinamita, Millennium, los Indolatinos, los Locos del Humor, algunos argentinos que se llamaban Stanislavski. Sí. Pero gracias a Dios, el dúo que más ha marcado en el Festival de Viña seguimos siendo nosotros. ¿Y eso fue el año? 98. Y al año siguiente nos pegamos un carril porque... Ir al año siguiente al tiro fue eso casi suicidio, claro, un suicidio. Pero gracias a Dios nos fue bien igual. No nos pudimos romper la marca nosotros mismos. Y llegamos a 59. Nos faltó uno para igualar. Pero muy potente, ¿no? Claro, sin duda. Y es cierto que... perdón. Sí. Porque esta guay no la quiero... No, por favor. Este programa esto tenemos que hablar nosotros. Yo no tiene que hablar nosotros. Sí, pues déjeme. Quiero hablar, pues sigamos. No, pero oye, si tú querías... Mi compañero aquí hizo mención de Ruperto, que marcó 75 puntos de rating. Sí. Pero cuando se transmitía por dos canales. Y gracias a Sergio, que hizo todo el show con él. No, güey. Es como 35 por el 3 y 35 por el otro lado. Por el otro lado. Quisiera volver al Festival de Viña, a propósito que están una vez más. Que tenemos dos opiniones muy distintas. A ver, ¿por qué? A ver. ¿Cuáles son las opiniones? Yo, por ejemplo, no soy muy partidario del tema. Yo soy partidario de volver a empezar como tranquilo. Piola. Deja que las cosas... O sea, pero más adelante podría ser. Podría ser, pero no este festival. Este festival a mí, en lo personal, no me interesa. De verdad te lo digo sinceramente, sin soberbia, porque estamos partiendo, deja que las cosas vayan fluyendo solas. Un año en la más, vida, paso a paso, tiempo al tiempo. Eso es mi opinión. La opinión mía, a lo mejor yo soy más... ansioso. Y yo decía, creo que si nos estamos juntando y tenemos la oportunidad, tomando en cuenta que el próximo festival es el número 60, Gigi va a cumplir 60 años también.
Pero ¿quién te está apretando el cogote? Era justo lo que no había que decir. Y hacía, y, yo no tengo ni una cana, güey. Porque la tenía, pues. Y hace 20 años, sí, y hace 20 años que fue la última vez que nosotros fuimos. Entonces, habían como varias cosas que se podían haber utilizado, digamos, como marketing, como para jugar. Ahora, en este festival de Viña es distinto, es más internacional, tiene es otra vitrina. ¿Cómo lo ven? Pero eso de verdad que es más internacional, pero para todo lo que se refiere a la parte musical. Porque de verdad que el humor no. Ahora Gigi dijo que cuando le ve los billetes, ahí le viene la. Le viene la Chimichoy. De repente, claro. Por ahí va la cosa. Sí. Por ahí va la cosa. Bueno, lo bueno es que estamos con ellos y que se han vuelto a juntar para seguir deleitando al público. Queremos aprovechar su presencia porque tenemos una sección que es muy interesante y que nos da pie para hablar de otros humoristas también. Colegas suyos, ustedes van a tener que etiquetarlos. Tener que igual decir, que los productos. Ahorita los productos dicen alto en azúcar, alto en esto. Esas cosas. ¿Me pueden pasar las paletitas? Sí. Mira, yo les voy a hacer acá. Aquí vienen. Acá. Ustedes tienen que definir alto en humor, pues, alto en picardía. Alto en presupuesto. O bajo en algo, ¿no? Alto ya, vamos, en, qué sé yo, imitación. Pero también puede ser alto en... Oye, pero acá tenéis que... Claro. Aquí se mojan el potito. Sí. Ok, tenemos entonces el etiquete me lanzado. El primer convocado... Tom Bofica. Que está de cumpleaños, ¿eh? Está de cumpleaños el hombre. Sí. O sea, 92 cuatro. Años. Opinamos, guachito. Alto de putito. ¡Habla ahora! ¡Mauricio! ¡Ojalá para siempre! ¡Mauricio también! ¡No, yo me voy! ¡Aquí me voy a estar! ¡No, y aquí yo paso! ¿Qué habla este otro? ¡Ah, qué bueno! ¡Nos críe, güey! ¡Nos críe! ¡Presa de eso! ¡Ahí viene otro! No. ¡Lánzamelo, lánzalo, lánzalo! ¡Eso! Y aquí hay otro. Ahí los tienen, ¿eh? A ver, ahí viene el etiqueta. Bombo Fica, que estaba en la reunión ahí, ¿eh? La que veíamos. Con Martín. Ah, sí, bueno. No. Acá. Pues este... Mire. Ahí está. A ver, Gigi, ¿qué pusiste? Alto en carácter. Explícate. Ay. Que le tiene un carácter bien especial, hermano. Hay que conocerlo. Ay, ya. ¿Por qué? Porque le voy así. Pero no, estoy equivocado, ¿no? Sí. Ah, pero para, siempre no tiene la razón, entonces ya hay que decirle que sí. No es solo cuando está en personaje, entonces. ¿Ah? Eso sí. ¿Sí? No, ya está el carácter. Sospechoso. Hay que saberlo manejar, también te enojó. De mucho carácter, hay que saberlo conocer. Mira. Y yo lo conozco muy bien. ¿Hace harto tiempo? Sí, porque es mi compadre, porque yo soy padrino del Sebastián. Ah. Eso lo conozco muy bien. Ah, casi familia. Casi familia, casi. A ver, casi, si no fuera por el casi. Por el casi. Mauricio, ¿pusiste algo al final? Sí. Alto en disciplina. Mira. Allá, un profesional. Sí. Creo que no se me malinterprete lo que voy a decir. Yeah. Sí, porque tiene carácter. Hay ¿cómo se llama? Hay comediantes, humoristas, que tienen mucha gracia y parten no sé, como del 70, 80% cuando suben al escenario, porque tienen ángel, tienen gracia, y el resto es disciplina y trabajo. Y hay humoristas que no tienen, y me hago responsable con lo que voy a decir, ya. Que no tienen esa misma gracia personal. Ya. Y eso es lo que yo siento que es de Daniel. Ya. Pero Daniel sí es prolijo, disciplinado, y todo lo que le faltó a lo mejor de gracia innata para pararse sobre el escenario, la suplió con todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo. Mira, fantástico. Interesantísimo hacer las declaraciones. Tenemos otro más para etiquetar a continuación. Viene aquí el señor Felipe. Ah, no, es Natalia Valdebenito. La Wicca, ¿no? Absolutamente. Natalia, te digo, piénsenlo, sí, piénsenlo bien, porque vamos a ir a una pausa comercial. ¡Oh, y al regreso, no, Marcelo! Vemos qué es lo que dice de Natalia. Vamos y volvemos, no se vayan, que ya estamos acá. Entonces sigamos de largo. ¡Eso! Estamos de regreso, seguimos viviendo, sigamos de largo a través de las pantallas de Canal 13 y estamos con esta fantástica dupla de humor. Oiga, cuidado, pues. Sí, que acaban de hacer un etiquétame acerca de Natalia Valdebenito. Sí. ¿Qué es lo que han escrito? Alta en... Yo le puse alta en azúcar. ¿Azúcar? ¿Alta en azúcar? ¿Qué tiene? ¿Por qué no? Porque la encuentro una mujer muy dulce. Ah, de presencia. ¿Ya? Le brillan los ojos. Sí, sí, hay un mira, brillo. Te brillan los ojos. Sí. La encuentro muy dulce. El otro día la conocí, estuve con ella, tenía el placer de conocerla. Muy atractiva, muy bonita. Ah, ¿te gustó? Graciosa. Hay amor. Te pasaron cosas. Maneja bien
el lenguaje de ellos que hacen stand-up comedy y no lo encuentro. ¿Te gusta la gente del stand-up? Es que a mí me da como lo mismo, porque antiguamente nosotros cuando nos traían a los programas teníamos que ser graciosos. Claro. Si no eres gracioso, no te dejaron. Oye, weón, fome este gallo. No, weón, no. ¿Y quién te dijo que tenía gracia? Claro. Y de los productores, todos, po. Así nos tratabas, pues. Sí. Si no tenías gracia, había que ser gracioso para ser humorista. ¿Y hoy día? Pero hoy día no tenés que ser plenamente tenés que ser reflexivo. Tenés que tener una buena historia, un buen guión. No todos los exponentes de stand-up son graciosos. Claro. En cambio, los humoristas tenemos que ser graciosos. Sí, tenemos que ser graciosos. Ay, ¿qué pusiste alta en? Inteligencia. Yo la encuentro muy inteligente. Ya. La encuentro muy sagaz, sus comentarios son muy asertivos, tiene un humor muy inteligente. Yo de verdad que disfruto viéndola a ella. Qué bueno. Ella me gusta. Oye, y a propósito de este mundo del stand-up, donde hay un guionista muchas veces junto con el comediante, ¿ustedes tienen algún guionista o ustedes mismos hacen todo? No, nosotros mismos. E incluso hay stand-uperos que utilizan muela. No, claro. Nosotros no utilizábamos muela. No, claro. Teníamos que. ¿Tú lo dices por nosotros? No. Ustedes necesitan tener a alguien. Yo no tengo. Ustedes necesitan. Tenemos otro personaje en la etiqueta. Me observan. Mira, aquí viene. Aquí otro. Me dicen. A ver. Ya va. La Chiqui Aguayo. Sí, Chiqui Aguayo. La Chiqui Aguayo. A ver, pongan ahí. Alta en Chiqui Aguayo. ¿Le pusimos al tiro? Al tiro, qué fácil. ¿Qué le pusiste? Alta en ají. Algo gracioso. Alta en ají, porque sí, ella es picantita. Claro, le gusta. Ah, le gusta la weá. Y el doble sentido, la picardía. Y bueno, es el humor de ella. Cuando la criticaron por... Es que justamente para allá iba. Ya. A ver. Alta en chucha. Alta en chucha. Ya, usted piensa que son injustas esas críticas. De que sea que su humor incluya mucha. No, mira, yo cuando a ella la criticaron harto por su participación en el Festival de Viña, creo que a ella se le criticó injustamente porque hay una comisión organizadora y hay productores que te revisan la rutina y saben lo que tú vas a hacer. Entonces, ahí ellos tienen que compartir la responsabilidad de que ellos le dieron el visto bueno a esa rutina que ella iba a hacer. Tal cual, claro. No, entonces, ¿por qué la critican a ella? Si ella, antes, ella no se subió diciendo, ¡ay, voy a ver qué es lo que digo! Claro. Ella hizo la rutina en el fondo, tal cual. Siguiendo la línea, ¿por qué tan hueones? Claro. Sí, claro. ¿Cómo otra hueones? Figura más. Pongan atención. Aquí llega. Seguimos en este urgente etiqueta. Felipe Abello. La risa surge espontánea. Se lo van a faenar, parece. Veremos qué pasa. Felipe, ¿eh? Mira, están ahí pensando. No, no, ya. No. Aquí no, si yo pongo el tiro. Alto en gracia. No grasa, en gracia. En gracia. Lo encuentro gracioso yo. Yo lo encuentro divertido. Ironía. ¿Cómo? Me gusta la ironía que tiene él. Lo encuentro divertido. De verdad que es humor irreverente. Humor irreverente, algunas veces hasta humor negro. Me hace mucho reír. Yo no sé si pueda contar lo que... ¿Puedo contar lo que...? Por favor. Resulta que un día veo a Felipe Abello cuando estaba en un programa de televisión del mediodía, en el DSQP. Y viene y dice... Oye, y empezaron a hablar de los migrantes y habló de los peruanos. Yeah. Y vino y dijo, lo que pasa es que los peruanos son todos feos. Y le llegó una reconvención a Chilevisión y él tuvo que pedir disculpas públicas. Y sale en pantalla y dice, le pido disculpas a todo el pueblo peruano residente aquí en Chile porque yo dije que los peruanos son todos feos. Y la verdad que me retracto porque no son feos. Los bolivianos son buenos y que son feos. ¡Humor al estilo Bello! ¡Humor al estilo Bello! Oye, pero a propósito de eso mismo, tú haces un personaje que se llama Tony Svelte. Ah. ¿Cómo han tenido que adaptarse ustedes dos y su humor a los nuevos tiempos? Por ejemplo, no porque puede reírse... Porque decimos acá, Chile campeón, ¿no? Claro, este año es un año raro. ¿Tony Svelte se entró al closet de nuevo y no salió más? ¿Qué bueno, en cuanto a lo que es televisión, absolutamente. Yo, Tony Svelte, todavía lo sigo haciendo en presentaciones en vivo. ¿Ah, sí? En algunas partes no, como por ejemplo, hace poco, para el Día del Minero, en la minera me pidieron de que no hiciera el personaje Tony Svelte porque ellos están por la inclusión. Ya. Entonces, ¿qué podía poder herir susceptibilidades? Entonces, pero hay otros lados donde, por ejemplo... En el cumpleaños, por ejemplo, del Pastor Soto. Claro.
Por ejemplo, por ejemplo, en un casino. En un casino no me ponen problema. Pero hoy en día, de verdad que está siendo de repente difícil hacer humor porque. ¿Qué les pasa con eso, con esta gravedad que hay, no? Como... Sí, nos estamos poniendo muy graves. Sí. No podía hablar de ninguna cosa. Imagínate, bueno, por ejemplo, los piropos. No podía decirle ni un piropo a una niña. Yo entiendo. Sin QTM, por lo bajo. Claro, yo entiendo, por ejemplo, que obviamente debe ser molesto para una mujer sentirse acosada cuando le dicen muchas cosas y algunas que no son muy agradables, pero un piropo simpático, inocente. Ni de los guatones, pero voy a hablar de los guatones. Claro. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo, guatones, oye, Sergio, ¿qué tiene de malo que te le diga a una niña, por ejemplo, quién fuera el cilantro de tu cazuela para quedarme en tu sonrisa? Mira ese Diferente. Si pasa y tú le decís, ay, quién fuera mosca para que me atrapara tu sapo. Eso no. Eso no. Eso queda afuera. Eso queda afuera. Sin piedad. Señoras y señores, el público quiere preguntar y preguntar ahora. Servicio de utilidad pública a continuación para Gigi y Mauricio. Mauricio, trabajo hace años dando las horas de atención a los pacientes en un hospital, pero siento que lo mío es el stand-up. Tengo una pregunta, ¿crees que será el momento de dejar de dar la hora y dedicarme 100% al humor? No. Sabemos mucho. El mercado chiquitito. Lo que pasa, él hace mención de que daba hora y casualmente poner algo que yo hacía hace antes de entrar a la televisión. Tú yo trabajaba en el hospital, ¿no? En el hospital Paula Gerán Quemada, actualmente San Borja Gerán. Mira, ¿qué hacías? Ahí en Santa Rosa con Mata. Exactamente. ¿Y qué hacías ahí? Chatero. Sí, ha sido una buena función. Era toda una habilidad. Todos fuimos chateros. Sí, no es fácil ponerle la chata. Sí. No es fácil ponerle la chata a los viejitos. Sí. ¿Pero qué hacías? Porque como son viejitos, como que se te hace lea para el lado. A chutarlo no es fácil. No, yo ahí... Una habilidad. Yo partí primero en el consultorio número 1, dependiente del hospital, que está ahí en Ateniel con Copiapó. Ya. Y estaba en el Cardex, veía las fichas de los pacientes, después pasé a confección de fichas, después me pasaron al archivo del SOME. Y después llegó el computador. Y después llegó el computador. Muchas gracias. ¡Sí, daba hora para rayos, papelografía, para todo ese tipo de cosas. Entonces, respondiendo a la pregunta al joven, yo creo que... uno tiene que perseguir sus sueños. Y si él siente de que quiere ser comediante, que quiere ser humorista, tiene que seguir. Yo lo digo por mi experiencia, ¿no? Las experiencias no son todas iguales. Mi vida no va a ser igual a la de él y la de él a la mía. Pero cuando a mí me llamaron para la gente nueva del humor, yo estaba trabajando en el hospital, me había casado. Mi hijo mayor, Yerko, tenía 7 meses. Mira. Y yo vi y dije, esta es mi oportunidad, y renuncié al trabajo. Así es. Estando trabajando ahí como funcionario, tenía gratuidad en todo. O sea, mi hijo nació gratis en el hospital y me la jugué. Y creo que no me equivoqué porque estoy haciendo lo que más me gusta y soy feliz con eso. Entonces yo le podría decir eso, busca tu felicidad y haz lo que te haga feliz. ¡Ok! ¡Qué lindo! Pregunta número 2 a continuación, Servicio de Utilidad Pública. Hola, Gigi. Mi hijo en su colegio dijo que yo era el doble femenino de Kramer. Y ahora me están pidiendo que haga un show. ¿Qué hago? ¿Hago una buena imitación o lo castigo por mentiroso? Julián, admiran a Kramer, ¿no? Es un comediante increíble. Sí. porque es verdad que tú tienes habilidad también para la imitación. Bueno, yo imitaba, claro, cuando era más... joven. ¿A quién? Por ejemplo, ¿cuál era tu caballito de batalla y el de imitación? Bueno, yo gané un concurso en Sábado Gigante, claro. Imitar al Coco Legrand. No, pero mentira. En ese tiempo el Coco era como, esto se terminó, ¿cierto? Sí, eso se terminó. Se lo pueden llevar a su casa. Cuando se hacía el Loco Palanca. Claro, el Coco era, hoy día está como más rebozado y la weá, y esa cosa así. Pero antes, ¿no? O sea, ¿se imaginan usted a Cristo y uno no le entendía nada porque el tipo se iba muy rápido. Era muy rápido. Claro. ¿Cachai? Entonces era... Y fui a Sábado Gigante y gané el concurso. Imitaba también en ese tiempo que era Gilberto Guzmán, el Fatiga, sí, sí, y sí, la gente de ahora no...
Nosotros lo ubicamos, tú lo ubicas sí, perfectamente. Tú. Pero mi nombre es Víctor. También hiciste sí, cantantes. A Rafael. Pues ya Rafael, claro. Pues de lujo. Claro. Oye, ¿cantando o conversando? No, es que eso fue una... Fue algo maravilloso. Pero una cancioncita, es que yo no me imaginaba, ¿no? Jamás que Yo Soy Aquel iba a ser una canción que la cual no he ganado, no gané Benidorm, ¿eh? Yo no he ganado Benidorm con esa canción. Y sin embargo, la más popular. Míralo. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel. Siguiente pregunta. Disculpa, en el show que tenemos ahora, que se llama Melón y Melame, El Regreso, hicimos gira por los casinos. Dicho sea de paso, ahora en noviembre vamos nuevamente a la cadena Dreams a hacer nuevamente. La primera se llamaba Melón y Melame, El Regreso. Y ahora el show de ahora se llama Melón y Melame, El Retorno. No somos amigos. Y en la primera... al final de los parientes, del chiste prohibido y todo el asunto. De todo el show humorístico, digamos. Gigi me tira al suelo, ¿no? se va hacia adentro, yo me paro, canto una canción, éxito, me saco el maquillaje y después dejo presentado a Gigi, que sale como Rafael. No, sí. Oye, y de verdad, pues es maravilloso. Y de verdad que yo quedo impresionado. ¿Verdad? Yo primero sí, yo dije, esto va a ser un recuerdo para la gente de mi nombre VIP y todo. Una anécdota. Bueno, le piden otra, güey. Sí, claro, pues sí. O sea, le piden otra. Como anoche. Señoras y señores, a continuación tenemos otra... No, sí, pregunta a continuación para ustedes. Mauricio, Gigi, Melón y Melame, aparte de ser muy buenos amigos, tenían muchos parientes, como Te Rindo y Te Rompo, Te Lo Mindo y Te Lo Mando, entre muchos otros más. Pero saben que me surge una duda. ¿Cuáles eran los parientes más descuadrados que tenían ustedes en sus rutinas? Ha quedado esto planteado. Nosotros al regreso vamos a entregar la respuesta de Melón y Melame a continuación. Aquí, sí. Vamos, volvemos. Sigamos de largo. Sí, estamos de regreso, sigamos de largo, estamos con Mauricio, estamos con Gigi, nos hemos reído de verdad, de buena gana. Hay una pregunta pendiente, volvamos a escucharla para que nos pongamos al día. De buena gana. Mauricio, Gigi, Melón y Melame, aparte de ser muy buenos amigos, tenían muchos parientes, como Te Rindo y Te Rompo, Te Lo Mindo y Te Lo Mando, entre muchos otros más. Pero saben que me surge una duda. ¿Cuáles eran los parientes más descuadrados que tenían ustedes en sus rutinas? Eran varios. Es que la verdad que no podríamos decir de uno, porque en honor a la verdad son todos descuadrados. Pero hay algunos que dijiste... Por ejemplo, ¿sabes qué? Que Mauricio, que nunca me dice lo que va a hacer. Sí, eso es lo más. Por eso que yo a veces por me eso peleamos. ¿Estamos hablando de rutina? De los parientes. Él pone parientes. Y rutina fíjate que no, te existe, que no, me, tú escuchas, no me dice. Te lo... claro. De, en los parientes tú de tienes que reaccionar aquí. Trato de, claro, de, sí, de sorprenderlo. Sí. Porque así su reacción es más real. Que se tiente, claro. No, y aparte de eso, que de verdad que él... En eso somos muy distintos. Son, claro, más conservador. Más conservador. Entonces, cuando yo me descuadro, de verdad que la cara de él es real. Se incomoda. No, es que se una... tírate. Pero es pura improvisación o lo tenéis más o menos. Te lo mini, te lo mando. Estudiaban los aparatos oculares de los animales. Y les tocó disertar. Así que te lo min optó por el ojo de pescado y te lo mando por el ojo pollo. Así me y Aseme. Así me y Aseme son fanáticos de la vecindad del Chavo del Ocho. Ah, puta ya. No. Así me fanático del Ñoño y Aseme el Kiko.
ese es más moderno, más nuevo. Ese es más nuevo. Es más contemporáneo. No, queremos agradecerles, pero no queremos dejar sin invitar al público. Nos estaban contando, tienen varios tours, están entonces en permanente actividad. Lo más reciente, lo que va a ocurrir dentro de los próximos días. Lo que va a ocurrir en los próximos días son presentaciones que vamos a hacer en teatros regionales. Luego ya. De eso nos vamos a esta gira por el Casino Dreams. Perfecto. Y bueno, ya ha salido en la prensa, así que sí. Ya lo vamos a contar. La premiación del Copihue de Oro, hemos sido invitados como número uno de la Rumor en el Arena Monticello. Y además, muy también, bien, amigo. Y también estamos haciendo actuaciones, que hay que decirlo también, personales, aparte, como también. Jimmy Martin. Seguimos, claro, seguimos haciendo actuaciones en forma individual. ¡Oye, sí! ¡Vendemos por el 18! Que tengan un gran 18 ustedes. Oye, por favor. Gracias. Oye, mañana vamos a seguir celebrando porque tenemos al maestro de la parrilla. ¡Sí! ¡El profesor Crocker! ¡Sí! ¿Y por qué no me invitaron hoy día entonces y mañana no? ¡Venga a la parrilla! ¡Venimos! 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 La Reina también, a parrillar acá, sigamos. Oye, y solamente quiero decirles que se dejen el asunto de la pajita, dejen la pajita. No dejen nunca más la pajita. No, hasta mañana. Mira, chao. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Sigamos de largo. Gracias.